Arturo forma parte de la constelación del boyero, un pastor de bueyes, que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Eh? ¿Veis que parece un cucurucho de helado? Esto es la bola del helado y por aquí el cucurucho. ¿Eh? Sí, realmente la Tierra, que nos parece nuestro planeta, que parece gigantesco, vivimos en un cachito de roca, en una roca muy pequeña. Tenemos una pregunta que nos hace Cecilia, y es que cuando vemos Casiopea, toma otra, ¿eh? ¿La habéis visto? Bien. Cuando vemos Casiopea, veis que tiene forma pues como de una W. Sin embargo, hay veces que dicen, no, es que Casiopea tiene forma de M o de un 3 o algo así. Vamos a ver la explicación. Volvemos a la estrella polar. La estrella polar hemos llegado a Casiopea, nos ha vuelto a dar aquí la vuelta y mañana a la misma hora va a estar aquí. Entonces depende a qué hora de la noche la veamos. ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Premio! Bueno, pues ahora mismo suba un poquito más con la mascarilla. Pero esta galaxia está aquí. Ahí, si viene un poquito menos de luz, ya veremos cuando suba por aquí. No hay nada peor que las amigas. Aprovechar, sacarle los ojos. El tema de la posibilidad de la óptica. Pero teóricamente se podría ver, ¿no? Siempre que sean grandes. Sí, sí, sí. La gente que pasa, mira, ¿eh? La chica cogiendo. Y se está grabando en larga exposición en nocturno. O sea que si ahora mismo hay alguna estrella fugaz, se graba. Y estáis, si estáis ahí abajo, también se graba. Lo probáis, bueno, o sea, es interesante como para hacerlo. Bueno, pues, ¿y la zona? Estamos ahí todos. Ahí, mira, ahí vamos ahí. Y luego hay varios pequeñitos. Ahí está puesto Saturno, que se está viendo muy bonito ahora. Mira, mira, ¿ha visto una? No la has visto. Pero, no la, pero la he grabado porque la he visto aquí. Pues la he visto ahora mismo. Ahí no, pero la he visto ahí. Pues yo he visto ahora mismo. Pues ya te digo, acabo de ver una de esas que ha pasado ahora mismo. Lo que pasa es que son visto y no visto. Es que son súper rápidas, tío. Son 60 kilómetros por segundo. La pregunta de por qué está en, a veces la luna de día es simplemente la fase lunar. O sea, el que tensión recta y declinación son las dos coordenadas por las que nos vamos moviendo en el cielo y por las que el telescopio sabe dónde se encuentra. Bueno, que falta un reloj, una posición en la Tierra y un reloj, y luego hacer una conversión de coordenadas de coordenadas terrestres a coordenadas celestes. Y esto prácticamente es como se prolongan toda la línea de la Tierra, que están por, y está a 4 años luz, 4,1 años luz. Sabemos que tiene planetas, no es que sean habitables, no son exotierras, por así decirlo, que son planetas que no tienen ningún. Ajá. Bien, bueno, pues nada, bueno. Es una pregunta. Hola. Que tú, por ejemplo, tengas digamos un compromiso, sí, porque el objetivo al final depende mucho de la luminosidad que tenga, te va, sí, a permitir más tiempo de exposición o menos. Entonces, por ejemplo, aparte 1-4 ahora, no sé si me lo estoy inventando, sí, pero uno de los uno con algo, o sea, uno, sí, con algo son objetivos muy buenos, son súper luminosos, te permite mucho tiempo de exposición, sí, sin que se te mueva mucho. Muchas cosas, ¿no? Sí, lo viste como 150 fotos a porque como le gusta. O sea, le miró el espejo, la mirada rebotó, no le petrificó, pudo cortárselo con la hoz de acero, pudo meterle la cabeza en el tubo y alejarse corriendo porque el resto de borrones.